6 de abril. Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes? Yo comenzando este primer día del Triduo Pascual, agradeciendo a Dios el don del amor fraterno, el don de servir al prójimo, el regalo del sacerdocio y de la Eucaristía para la salvación del mundo. Debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección, y por Él fuimos salvados y redimidos. Gracias, Señor Jesús, porque no has venido a que te sirvan, sino a servir y a dar tu vida por nosotros. Tú nos enseñas que la vida verdadera no es la de estar de pie, derechos, firmes en el propio orgullo. Danos la capacidad de inclinarnos, de plegarnos hacia los hermanos, comenzando por los más débiles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Celebraremos la Pascua, el paso del Señor. Tendrán la cintura ceñida porque así tenemos que estar preparados y esto se merece un sorbito de café. ¿Qué paso tan importante dio el pueblo de la esclavitud a la libertad aquella noche en que comieron ese cordero inmolado y con la sangre untaron las jambas de las puertas para que el ángel exterminador no pasara por sobre ellos o entraran en sus casas y causara estragos? Es la liberación, es la fiesta de la Pascua que se celebra con una comida. Hoy todo se centra en una intimidad en donde Jesús los ama hasta el extremo, como nos va a decir el Evangelio. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación, dice el salmista, e invocaré el nombre del Señor. Pablo en su segunda carta, primera carta a los Corintios, capítulo 11, les aclara a la gente de Corinto, ¿cuál es el sentido de la Eucaristía? No es para llenarse ellos, olvidándose de los demás, sino que la Eucaristía es un memorial. ¿Qué es un memorial? No es un mero recuerdo, es volver a vivir el acontecimiento. Por eso hoy, en este día de la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, de la claridad de que el amor fraterno, el servicio al prójimo es la esencia de ser seguidor de Cristo, en este día quiero renovar que esa es en esta intimidad con Jesús. Quiero renovar mi vida, mi vocación y mi deseo de seguir siendo ofrecer mi vida como el cordero, como lo hizo Jesús, como una víctima para el servicio de los demás. Quiero cantar para ustedes una sempiterna canción, una espiga dorada por el sol. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como gotas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. La mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán, una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en
pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El gesto de Jesús hoy es impresionante. Cuando está a la mesa, cuando está también Judas que lo va a entregar. Están todos. El evangelista San Juan en el capítulo 13 nos describe de qué manera Jesús es el Cordero Pascual. Sabiendo Jesús que había llegado la hora, no fue ni antes ni después, de pasar de este mundo al Padre. Es que a todos nos llega nuestra hora de pasar al Padre. Todos estamos de paso, por eso nuestra vida es una continua Pascua. ¿Y cómo se ha de vivir? Jesús lo hizo amando a los suyos que estaban en este mundo y amándolos hasta el extremo. Me parece que no es pequeño el detalle de que los amó hasta el extremo. Nuestro amor ha de ser así siempre. No es un amor limitado. Nuestro amor ha de ser hasta las últimas consecuencias. Por eso yo hoy me inclino también para recibir de Jesús ese servicio que Él me quiere dar de lavarme los pies. Él lo hace todos los días. Yo creo que Jesús no solamente me lava, sino que me carga. Pero no era necesario, como le dijo a Pedro, que le lavase toda la cabeza y todo el cuerpo. Aquí lo que él quería era establecer que todo esto va junto. No hay vida de servicio a los demás, sino es yéndose hasta abajo, hasta arrodillarse y también compartir el pan. Él se quiso quedar en una comida. Jesús quiso que lo recordáramos y ese amor hasta el extremo en la Eucaristía. Pero yo creo que ampliemos un poquito más la reflexión y digamos, cuando los seres humanos sabemos ser hermanos, si compartimos todo, amor, servicio, ayuda y alimento, hay Pascua permanente, hay Eucaristía. Tantas cosas para adorar y para meditar hoy. Y allí está en función de ese amor, de ese servicio a la comunidad, el don del sacerdocio ministerial. No es para nosotros. Todo sacerdote es como un puente entre Dios y los hombres. Es alguien que se está permanentemente amando hasta el extremo. Y si se quiere, no solamente se pone de puente, sino de piso. Por eso el gesto de acostarse boca abajo, que ocurrirá mañana el Viernes Santo. Pues esto es tan bonito que no hay palabras para poder expresar este grande misterio. Por eso hoy adoro a Jesús, que está presente en la Eucaristía, que está presente en los pobres, que está presente en la vida, en el servicio humilde de cada día. 12 hombres, el maestro, 12 panes y la vida, 12 copas y la alianza se mezclaban aquel día donde Jesús lavándole los pies les enseñaba lo que es la vida, donde Jesús derramando su sangre les perdonaba su maldad vivida. Eucaristía. Muchos hombres, un maestro, muchos panes, una vida, muchas copas, una alianza, se comparten hoy en día.
corazón de Jesús con su resurrección. Solo nos pide amarnos siempre y sin medida, donde Jesús con su Eucaristía nos da la gracia de la nueva vida, Eucaristía. Un cordero, un maestro, una ofrenda, su vida, una muerte, el camino, forman nuestra Eucaristía, donde Jesús se hace carne viva y nos la ofrece como pan de vida, donde Jesús nos baña con su sangre y nos la ofrece como alianza nueva, Eucaristía. En la tradición, hoy se adora en el monumento que se hace en las iglesias para adorar a Jesús Eucaristía. Yo también lo quiero adorar en el monumento de mis hermanos, en el monumento del anciano que enfermo y pobre y solo. Quiero adorarlo en el monumento de tantas madres sacrificadas, solas, pobres. En el monumento del que se siente triste y que se siente solo. Quiero adorar a Jesús en el monumento de la naturaleza que me habla siempre de Dios. Quiero adorar a Cristo en el monumento del servicio humilde. Tanta gente que nunca saldrán a la luz, pero que anónimamente sirven, dan la vida por los demás, cuidan los enfermos, cuidan de sus padres, cuidan de otras personas. Allí está la Pascua. Cada día hemos de dar ese paso para una vida nueva. Por eso este primer día del Triduo Pascual lo quiero vivir de esta manera, con un gran sentimiento de gratitud y de deuda con Dios. Te deseo todo bien. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.